Muy buen inicio de semana, buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera, aquí teniendo los salones de fondo que hemos construido. Ya pronto, pronto van a ver que vamos a empezar con la pintura de la iglesia. Ahorita se las vamos a mostrar, está muy, muy sencillita la pintura, me da tristeza verla así, pero hemos estado arreglando. Primero pues arreglan goteras, puertas, abrimos las puertas porque estaba muy, muy encerrado el oxígeno en la iglesia de La Mojonera y lo vamos a arreglar y la vamos a dejar muy bonita. Gracias a todos ustedes los que nos dan donativos a través del Super Chat. Aquí se puede, donde están los comentarios por YouTube. Allí pueden hacer un donativo de un peso, de un dólar, de lo que ustedes quieran. Y si no ven la misa completamente en vivo ahorita a las 7 de la mañana y la ven más tarde, pueden hacerlo también por YouTube a través del Super Gracias. Eso aquí lo encuentran, ahí están unos botoncitos. Le aprietan y ahí es un cargo a la tarjeta. Y si no, pues al final les voy a dar la cuenta de Guis Gallet en Santander, que pueden depositar en Santander o en Telecom Telégrafos, que no cuesta nada. La comisión en Telecom no cuesta para Santander. Les damos la bienvenida a todos ustedes desde el pueblo de La Mojonera. Comenzamos. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos. Mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama Guis Gallet SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer Cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar, y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir,
mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de esta Santa Misa. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares de México y el mundo. Yo les sigo invitando a la gente de La Mojonera que me ayudan, a los del coro y a los monaguillos que no se desanimen. Yo a veces me siento también sumamente cansado y abrumado por tantas cosas que tiene uno que aguantar por estar aquí, pero aún así tenemos que seguir un ratito para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado, uno de los estados donde más nos ven, luego nos reclaman de ahí si no los saludamos. Vamos a pedir hoy por Nuevo León, ese estado del norte de México, muy importante, gente muy, muy trabajadora, hay mucha gente muy emprendedora en Nuevo León. Vamos a pedir por su capital, Monterrey, por Santa Catarina, por ¿cómo se llaman los otros? Linares. Luego otro que se acuerden ustedes de Apodaca. ¿Cuál otro se llama el municipio más rico de México? ¿Cómo se llama? Garza, ¿cómo se llama? García se llama una ciudad, un pueblo, pero también hay otro que se llama ahí San Miguel de los Garza, de los García o algo así. Discúlpenme, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahorita a ver si me lo pasan los municipios ahí más importantes de Nuevo León. Vamos a pedirle a Dios por todos los que nos ven en Nuevo León, aún en el último pueblito de Nuevo León. Mucha gente de mi pueblo, de Mestigacán, tiene sus palitarías ahí en Monterrey y en la zona conurbada. Entonces, pedimos por todos ellos, que Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero pedir por un país muy, muy raro para nosotros, pero para ellos no. Guinea Ecuatorial en África. Fíjense que ese es el único país, es un país muy pequeñito, que fue una colonia española, chiquito, está ahí en medio se llama Ecuatorial porque está en el Ecuador, y ahí se habla español, y obviamente esta misa ha llegado a Guinea Ecuatorial. Estamos muy contentos que nos ven en Guinea y me da mucho gusto ese país pues tan distante para nosotros después del Atlántico y allá nos ven también.
Así que pedimos por Guinea y por todas las personas que nos ven en África. En África hay una gran, gran colonia de latinos también, o de personas que hablan español en diferentes países, y bueno, pues allí nos ven. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas, el oficio, que se dedican a trabajar en las partes de los automóviles, las refaccionarias y las personas que fabrican carros, que fabrican las piezas, que los ensamblan. Hay muchas ensambladoras en México y no se diga en Estados Unidos. Y muchos de los que nos ven trabajan en una ensambladora o en una fábrica de partes para autos o motos. Que Dios bendiga su trabajo. ¿Y cómo se llama? San Nicolás de los Garza, ¿no? San Pedro Garza García y Apodaca y Linares, ya lo dije, y Monterrey y otros, y Santa Catarina, es así, le había dicho. Discúlpenme, yo sé que son muchísimos municipios, pero no, aquí nos amanecemos. Pero un saludo, yo sé que nos ven en muchos rinconcitos de Nuevo León. También les mandamos nuestro saludo y nuestra oración para todos ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración de la Santa Misa desde la Mojonera para el Mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá. 33 años en total su reinado duró, 40 años. Una vez ungido rey
David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Entonces le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Contaré con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contaré con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio. Contaré con mi amor y mi Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás?
Pero si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Quiero comenzar diciendo, hace unos días hemos escuchado cuántas cosas se decían de Jesús. ¿Cuántas cosas se decían de Jesús negativas? Muchas. Cuando Jesús se sentó a comer en la casa de Zaqueo, que era un pecador público, cuando Jesús se sentó a comer con unos amigos de Mateo, que eran personas malas o mal vistas, ¿qué dijeron de Jesús? Es un glotón, porque se la pasa comiendo de casa en casa. No se llena, es un glotón. ¿Qué quiere decir glotón? Tragón. Y acuérdense cuando dice el Evangelio, dice que a San Juan Bautista le decían que estaba mal porque nomás comía saltamontes y miel. Y Jesús dijo, bueno, pues mi primo está a dieta, pero yo le voy a entrar a lo que me invite la gente. Ah, pues lo acusaron de glotón. Ya ven que hay gente que cuando le caemos mal, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando le caen mal a alguien, les buscan lo que sea, con tal de amolarlos, ¿no? Aunque ustedes sean buenas personas o no sean lo que esa persona dice, cuando le tenemos tirria a una persona, o sea, cuando le tenemos envidia, cuando le tenemos odio a una persona, ¿qué es lo que hacemos? Buscarle un defecto o dos o tres y inventar cosas. Ay, yo la veo media orgullosa. Ay, ¿ya la viste cómo se viste? Yo la vi muy pegada con fulano. ¿Ya lo viste ese muchacho? Mira, ahora que trae moto ya no nos habla. ¿Ya viste cómo se peina ese muchacho? Yo creo que él sabe qué. Así somos los seres humanos. Somos buenos para buscarle un defecto a una persona a la que le tenemos odio, tirria o envidia, o todo junto. Por eso a Jesús le inventaron primero que era un glotón. Luego le inventaron que era amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible que su jefe, que su pastor, que su encargado como Jesús se junte con tantos publicanos y pecadores? Entonces él no es Dios, ¿no? Y luego dice, también dice, y otra cosa de la que lo acusaron a Jesús y fue lo que más le dolió a él, es lo que hoy aparece en el Evangelio, dice, este hombre está poseído por Satanás, dice, y con el poder de Satanás expulsa a los demonios. Y ahí Jesús se puso a hacer una aclaración muy, muy básica, muy importante, que dice así, dice, ¿cómo es posible que Satanás se expulse a sí mismo? Dice, todo reino dividido va a la ruina. ¿Cómo Satanás va a estar expulsando al Satanás mismo? No se puede, pero como Jesús sí expulsaba al demonio y estas personas eran muy malas, lo que inventaban, decían, no, si decimos que Jesús expulsa al demonio, van a decir, no, pues entonces sí es el Hijo de Dios, porque solo Dios puede expulsar al demonio. Entonces, si Jesús expulsa al demonio, ¿con qué poder lo expulsa? Ah, pues tú di que con el poder del demonio, porque él es el demonio. Fíjense nomás, el atrevimiento de acusar a Jesús de que él estaba poseído por Satanás y de que por culpa de él, Satanás también estaba perdiendo fuerza. Dijo, esto es algo tonto, no tiene sentido común. ¿Cómo yo voy a poder expulsar a Satanás? ¿Cómo? Como si yo fuera Satanás, no, dice, el único que tiene poder para expulsar a Satanás es Dios mismo. Pero los fariseos les costaba aceptar que, porque si le decían a Jesús, sí, este hombre expulsa al demonio, entonces sí es el Hijo de Dios, pero no querían aceptarlo como el Hijo de Dios. Entonces
inventaron esta cosa tan horrible de decir que Jesús era un enviado del demonio. Fíjense nomás, qué fuerte es esto. Pero vamos a la última parte del Evangelio del día de hoy, que dice, yo les aseguro, dice, que a toda persona se le perdonará cualquier pecado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Que no va a ser perdonado a ninguna persona que lo haga? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, tiene como varias aristas, ¿no? Como varios como ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos de las personas que han pecado contra el Espíritu Santo, que no reciben la gracia de Dios, que no pueden recibir el perdón de Dios. Bueno, la primer forma de pecar contra el Espíritu Santo es aquella persona que duda de la misericordia de Dios. Por ejemplo, quien dice, no, es que yo tengo tantos pecados que no tengo perdón de Dios. Dios no me puede perdonar porque yo he sido muy malo. La persona que duda del poder y de la misericordia de Dios en su vida, en mi vida, cometo el pecado contra el Espíritu Santo. Porque yo me estoy convirtiendo en juez de Dios. Y ni usted, señora mitotera, ni usted, señor baquetón, que está ahí sentado en su silla, es nadie, usted ni yo, para juzgar a Dios. No podemos juzgar a Dios y no podemos dudar de su misericordia, ni podemos decir, no, Dios no me puede perdonar porque yo he sido sumamente malo. Dios perdona, lo que no le gusta a Dios es que vuelvas a cometer lo mismo, la misma cochinada. Puro perdón y perdón y perdón, pero tú no te esfuerzas. Esa gente malvada que viene y se confiesa y sale y a la media hora está haciendo la misma porquería que acaba de confesar. Eso es una burla. Eso es una burla del sacramento de la confesión. Si yo me confieso es porque me paro de allí con ganas de no volver a pecar. ¿Qué sienten ustedes cuando vengo a la Monera y luego les digo, a ver, los que quieran confesarse, acérquense? Y se para la misma de siempre. ¿Sí las han visto? Y dices, otra vez esta, pues, oye, pues, ¿qué pasó? Tía, pero si apenas hace 8 días, ¿qué pasó con usted? Dele chance a otros. Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo es aquella persona que duda o que juzga a Dios en su misericordia. Segunda forma de pecar contra el Espíritu Santo. La persona, y esto es muy grave y es más común de lo que se imaginan. Muy común, a mí me tocó verlo muchas veces en un hospital. Aquella persona que teniendo la oportunidad de confesarse, de arrepentirse, de regresar lo robado, de pedir perdón y reparar el daño a quien se lo hizo. Tuviste la oportunidad porque tu enfermedad fue lenta, pero te diste cuenta de que Dios te estaba dando una oportunidad para que arreglaras tu situación antes de partir. ¿Pero qué hizo esa persona? No lo hizo. Se hizo guaje. ¿Sí conocen a los guajes? ¿Cómo son los guajes? ¿Por qué decimos que se hace guaje? Se hace sonso, se hace la sorda, se hace que no entiende. Luego a mí me pasa mucho que, ay, el padre Arturo, qué ocurrente es. Ah, y eso que dijo, ay, el padre, ¿de dónde sacará tantos ejemplos? De usted, señora mulona o mulón que me está viendo. Usted mero, si lo digo para usted, no lo estoy diciendo para la prima, para la sobrina. Usted mero que me está oyendo, no esté repartiendo verdades. Luego dice, ay, te hablan. No, tía, también a ti te hablan. También a ti. Somos buenos para repartir, ¿verdad que sí? Pero no nos quedamos con nada. Ay, ahí te va, mira, esta pedrada que dijo el padre Arturo es para ti, y esta es para ti, y esta es para ti, y esta es para ti. ¿Y para ti? No, pues no. ¿Cómo que no? A ti te tocan todas. Ahí te van de regreso. Eso es lo que yo les quiero decir. O sea, cuando Dios, y voy a hablar muy puntualmente del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Dios te dio la oportunidad
de confesarte. Estamos hablando de los últimos momentos de la vida, los últimos días, los últimos meses. No estamos hablando de la vida común. Cuando Dios te dio la oportunidad y tú no quisiste. Cuando Dios te permitió, te ayudó y tú no lo hiciste. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Dudar del perdón de Dios. Dudar de que Dios me puede perdonar, de que Dios me puede cambiar. Mira, hermana, hay un retiro muy bueno. No, yo, hermana, y no son malas estas personas, no son malas, pero dudan hasta de Dios. No sé si conozcan a alguien que duda de todo, hasta de Dios. No, hermana, mi Dios no me perdona. ¿Cómo que no? No digas eso. Cállate la boca. Te voy a invitar a este retiro. Mira, este retiro te va a ayudar mucho. No, prima, yo quisiera. No, pues me da tres. No, esto, hermanos, cuando ustedes tengan la oportunidad de participar de un retiro, de una buena confesión, hay que aprovecharlo. Porque a lo mejor es una ayudita que Dios te está dando por tanta maldad que has cometido, por tanto pecado, por tanta mezquindad, por tantas cosas que cometiste en tu juventud y que ahora tienes la oportunidad de arrepentirte. ¿Quién de ustedes tiene seguro mañana amanecer, pasado mañana, en un mes? Nadie, ni los jóvenes. También los jóvenes se los tuercen. Y no se diga las viejillas o los viejillos, esos con más ganas. No más de un de repente que me duele y que me duele y que me duele y se murió. A mí me ha pasado, señoras, que las vio en misa aquí, pues se murió doña Chana. Ay, Dios de mi vida, pero si ayer le di la comunión aquí. Pues sí, padre, pero en la noche que algo comió y que le dolía y le dolía y le dolía y ya no pasó la noche. Ya la están velando. Ave María Purísima. No sé si les ha pasado eso. ¿Sí? Y todo mundo piensa que es eterno y todo mundo piensa que es. Y luego me dicen a mí, no, en unos 2 años vamos a hacer eso. El otro año, ya más adelantito. ¿Eh? Y pum, les llega un cáncer y adiós, adiós, ¿cuál más adelantito? Ni qué el otro año, ni qué en 3 años, ni qué nada. Se acabó y se fue. A lo que yo quiero llegar, hermanos, esto es, vamos a hablar ahora sí. Ya les hablé, hagan de cuenta que el pecado del Espíritu Santo es como un coco. Ya les hablé de la basura, de lo de alrededor. Vamos al corazón del coco, al pecado, y hablemos del corazón del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el que peca contra el Espíritu Santo? El que no cree en Dios, pero sobre todo dejen que el que no crea, el que no cree que Dios lo puede perdonar, el que cree que Dios no tiene poder para sanar y para cambiar a una persona. Hermana, pero ¿cómo? Tú vamos al retiro, te vas a sentir bien. Mira nomás, eres muy fea en tu modo. Debes de cambiar. Mira nomás qué genio tan feo te cargas. ¿Quién te aguanta? Ándale, vamos. Te va a hacer bien, son muy buenos predicadores. No, yo no voy, yo así estoy bien. Ándale, mira. Y no va. Cuando yo estaba en el seminario de Aguascalientes, allí terminé mis estudios. Y estoy muy agradecido con el seminario de Aguascalientes. Ya les he dicho yo que visitaba los hospitales. Durante 2 años, todos los sábados y la mañana del domingo, me la pasaba en los hospitales. ¿Cuál era mi trabajo? Ir enfermo por enfermo. Visitaba el hospital número 1 del IMSS, el número 9, el hospital de la mujer. Visitaba el hospital de no me acuerdo ya los nombres, pero eran 7 hospitales. Era un trabajar, ¿eh? Era llegar y luego entraba con enfermos muy, muy, muy graves. Entraba en terapia intensiva, entraba con los aislados y entraba en maternidad y entraba donde estaban las personas recién operadas y entraba donde estaban las salas grandes de enfermos, y luego me tenía que poner batas. Llegaba y luego decía, póngase una bata. Entonces yo iba con mi sotana negra, ¿no? Con mi sotana negra, pero llegaba y luego me ponía ahí una bata azul. ¿Sí han visto las batas que se ponen los doctores? Me cubría así la boca y luego una así para los cabellos y todo, porque había enfermos muy, muy graves, ¿no? O que no podían acercársele mucho a uno.
Pero a mí me daban permiso, las enfermeras eran muy buenas allí. Y me decían, no, sí, padre, aunque ni era padre yo, ¿verdad? No llegaba ni a diácono, pero me decían padre. ¿Y cuál era mi trabajo? ¿Cuál era el trabajo de un seminarista en el hospital? Yo iba enfermo por enfermo. Cuando los veía dormidos, pues no les decía nada. Pero cuando los veía despiertos, me acercaba y luego ahí decía el nombre del enfermo. Ahí decía Juanita, Chanita, Juana, Chana, Maclovio, Fulgencio. Y luego ya llegaba y decía, buenas tardes, señor Fulgencio, ¿cómo ha estado? Y había algo que me daba mucha tristeza, había muchos enfermos que no los cuidaba nadie. Con hijos y con nietos, en horarios de visita, nadie los iba a visitar. Y esto se vuelve a repetir, ¿eh? Y algunos enfermos, cuando yo llegaba, a algunos les daba mucho gusto. Me decían, buenos días, ¿cómo está, joven? O me decían, ay, ¿usted es el padre? Le digo, pues no soy el padre, pero quiero ser padre. Oiga, qué gracias que viene a visitarme. Me da mucho gusto que esté aquí. Muy agradecidos algunas personas. Como la mitad de todos los que visitaba eran personas muy, muy agradecidas. Pero la otra mitad me tocaban mulones, contestones, berrinchudas, enojadas con Dios, agresivos, muy enojados por la enfermedad que estaban pasando con Dios. Y como de esa media mitad había personas muy, muy insultativas, o sea, me insultaban. ¿Y qué les decía después de saludarlos? Les decía, oiga doña Chana, oiga don Fulgencio, ¿no le gustaría confesarse? Detrás de mí viene un padre, si usted quiere confesarse, dígame. Y luego me decían, sí quiero confesarme. Ah, bueno, entonces yo llevaba un cuadernito y anotaba, cama 25, piso 3 del hospital fulana. Y ya después de 2 horas yo le daba al padre el papelito y ya el padre pasaba. Pero el padre ya llegaba directo con la que quería confesarse. Pero en esos lapsos yo me acordé del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Miren, una vez yo ya siendo sacerdote, ya cambiando de tema, ya no en el hospital, una vez me hablaron de una casa. Y me dijeron, ay, padre Arturo, mire, mi papá está en sus últimos momentos, ¿no podría venir a confesarlo? Y ahí va el padre Arturo todo atarantado, creyendo que era cierto. Porque luego ustedes nos echan mentiras y no deben de ser así. Si una persona no quiere confesarse, o no le interesa, o no necesita, no deben de llevar al padre a fuerzas. Porque yo conozco gente que miente. A mí me mintieron muchas veces. Esa vez me acuerdo muy bien. Me dijeron, padre, mire, mi papá está muy enfermo, ya está en sus últimos momentos, háganos el favor de venir a confesarlo. Y ahí voy. Y llegando, ¿qué creen que el viejo qué me dijo? ¿Sí quería confesarse o no? No, no quería. Abrí la puerta del cuarto y dijo, ¿quién eres tú? Le digo, señor, don Fulgencio, vengo a confesarlo. ¿Y quién te dijo que quiero confesarme? Yo no creo en tu Dios, hijo de tu tal por cual. Y me empezó a decir hasta de lo que me iba a morir. Y el que se iba a morir era él. Él era el que se iba a morir. Agresivo, enojado, grosero contra mí. A mí que me diga lo que quiera. ¿Saben qué sentí cuando me hizo eso? A mí me vale que digan, que me agredan. ¿Saben qué sentí? Me dio lástima y me dio tristeza. Y nomás le dije, mire, señor, muchas personas quisieran haber podido tener un sacerdote en los últimos momentos de su vida. Usted que lo tiene y lo rechaza, no está rechazando al Padre, está rechazando a Cristo, porque yo vengo en el nombre de Cristo. Y cuando usted rechaza a Cristo para arreglar su vida, lo único que está haciendo es cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Discúlpeme.
y que tenga muy buenas tardes. Y me salí. Padre, ¿confesó a mi papá? Le dije, no, tu padre no quiere confesarse. No me anden echando mentiras. Ni me hagan perder el tiempo. Yo tengo personas que de veras en mi parroquia me necesitan para venir a que alguien me insulte, me grite, me ofenda. Eso no se vale. No anden haciendo eso. No echen mentiras. Quien no quiera a un sacerdote, no se lo lleven. No se trata de convencer a una persona. Se trata de que esa persona esté convencida de la necesidad de reconciliarse con Dios. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Aquella persona que, teniendo la posibilidad, como este viejo, rechazó al sacerdote. A partir de aquel acontecimiento, yo cuando me dicen, padre, ¿no podría ir a confesar a mi mamá? Le digo, ¿tu mamá quiere que vaya? Sí. ¿Está segura? ¿Está segura que quiere que vaya? Sí. Bueno, vamos. Y si no quiere, no vuelvo a venir nunca, ni te hago ningún favor a ti, ¿eh? Porque a mí no me gusta que me mientan como a nadie. ¿A quién le gusta que le echen mentiras? Pues no. Señores, si su madre o su padre, por desgracia, no quiere reconciliarse con Dios en el último momento, no nos quiten el tiempo. Los sacerdotes somos personas sumamente ocupados. Si no tenemos la economía, tenemos una presentación, y si no una confesión, y si no una boda, y si no un bautismo, y si no un muerto, y si no un vivo, y si no una plática, y una señora que trae papeles cuando no debe de traerlos, y otra que te habla, y ay, Dios de mí, no falta que salga como para ir a con una persona que no quiere nada con Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. La persona que, pudiendo reconciliarse con Dios, no se reconcilió porque ofende a Dios y porque no cree en el perdón de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el desprecio de Dios. Yo les voy a dar algunos consejos. Ninguno de ustedes se va a morir hoy. Yo los veo muy quitados de la pena, ¿no? Tienen cara de frescura todavía. No creo que mañana amanezcan muertos, ¿o sí? ¿Les duele algo? ¿Andan muy adoloridas del corazón? Bueno, no creo. Yo las veo muy contentas y muy contentos aquí. Entonces, ninguno de ustedes se va a morir, yo creo, mañana, ni pasado, ni en una semana. Espero tampoco yo. Entonces, padre, ¿cómo le debo de hacer yo para no caer en el pecado del Espíritu Santo? Contra el Espíritu Santo. Muy bien. Hay que confesarse una o dos veces al año cuando estén jóvenes. Ustedes la mayoría están jóvenes. Una ya no tanto, dos ya no tanto. Pero la mayoría de ustedes están jóvenes. Con una o dos veces al año es suficiente. Están jóvenes. Tienen vida por delante, si Dios lo permite. Cuando empiece la vejez, hay que confesarse unas 4 o 5 veces al año. Cuando caigan enfermos, hay que confesarse una vez al año, pero bien, que no se les olvide nada. Porque luego a mí me llevaban a confesar una señora que estaba en cama, ya tenía 5 años en cama ahí, y luego querían que fuera cada 8 días. Le digo, no, esta qué peca, pues ya nomás está acostada pensando. Son puros malos pensamientos los que tiene. Ni modo que se enoje, se pelee, grite, ofenda. ¿Qué hace? Ya esta señora, con una buena confesada es suficiente, ¿no? Y ya. Por eso, hagan de cuenta que los pecados son como la basura. ¿Qué pasaría en su casa si no tiran la basura en un año? ¿Un mes, 2 meses? Hay que sacar la basura, confesarse cada medio año, cada año. Porque si toda tu vida no te confesaste, ¿te imaginas cómo estás podrido del alma? Apestas a pecado. Apestas. Estás muy mal. Y cuando estás enferma, a veces, yo me ha tocado, ya les he dicho yo, a mí me ha tocado personas mayores que no saben confesarse y que no se confesaron 35, 40, 50 años. No se confesaron. Y voy yo y en 2 minutos acaban. ¿Creen ustedes que en 2 minutos acaba una persona que durante 50, 40, 30 años no se confesó? Eso es mentira. Y me da tanta tristeza yo cuando voy con alguien que ya no puede ni hablar. Luego me dicen, confiésela. Ya está la viejita ahí. A ver. ¿Qué? Vamos a ver, se me empezaba que la llevara de esa. ¿Qué?
pues le digo al Señor, pues en tu nombre, Señor, la absuelvo en tu nombre. Yo no lo entendí, pero yo creo que tú sí. Qué triste. A mí me da tristeza cuando voy a confesar a alguien en sus últimos momentos que nunca se confesó. Cuando esa persona se confesaba, digo, no, pues tú qué te agüitas. Miren, yo cuando se me muere una persona que viene a la iglesia, que reza, que canta, que lee, que se confiesa, digo, no, pues está tranquilo, todo está bien. Hasta los familiares les digo, ¿ustedes son nietos de doña Chana? Sí, pues tranquilos, miren, su abuela aquí se la pasaba. Todos los jueves aquí estaba en la hora santa. Su abuela fue una buena mujer, era muy compartida, era muy buena gente. No tienen por qué estar tan tristes. Preocúpense ustedes, bola de diablos, que nunca vienen. Que es muy diferente, ¿verdad que sí? Porque a veces la abuela y el abuelo, buenos para cantar y buenos para rezar y buenos para leer, pero los nietos son unos diablos. Les digo, están muy tristes. Digo, ay, mi abuelita. Le digo, no, tu abuelita está en el cielo, esa era una mujer buena. Pero tú, diablo, encarnado, diabla, sin cola, ¿verdad? Nomás los cuernos te faltan, pero por ahí los traes escondidos. Yo les quiero decir eso, hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo. Hey, y si una persona no se quiere confesar, no lleven al sacerdote a fuerzas, no le mientan a los padres, porque eso es de muy mal gusto. Si ustedes pueden llevar a su familiar a la parroquia, llévenlo. Yo les he dicho muchas veces, para cuando cobran 65 y más, sí los llevan. Allá en mi pueblo tardan hasta 5 horas esperando el cheque. Y ahí se está todo el viejerío ahí sentado. Las de silla de ruedas, las que llevan estas muletas, las que traen andador, las dormilonas, las muy mironas, los mirones, los flojos, los que traen bastón, allí están. Y nadie tiene prisa allí. Ja, 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 ja. Y voltean para todos lados. Y si se tardan 4 o 5 horas y lo citan a las 6 de la mañana, nadie se aflige y nadie se enoja. Los familiares los llevan en el carro y los esperan, ¿verdad que sí? Uy, pero para confesar, ¿quién los trae? ¡Nadie! Qué triste, qué familia tan fea la tuya. Que no tienen tiempo de llevar a su propia abuela o a su madre al templo. Van con el padre y le ponen cara del gato con botas. Yo ya me conozco sus caras de mentirosos. Que llegan y luego dicen, ¡ay, padre Arturo, fíjese que mamá! Yo quisiera que fuera a verla porque mi mamá ha estado muy mala. No le podría a usted ir a ver. Ay, padre. Ay, es que yo quisiera que fuera a confesarla. Ay, Dios mío, casi se las creo. Pero no se las creo, yo ya me las sé. Y luego en cuanto les digo, está muy mala tu mamá. Sí, está muy mala, padre, está muy mala. Pura fingir, pura mentira, pura hipocresía. Tan sencillo que es ser sinceros y decir, mire padre, mi madre está enferma, ¿podría hacerme el favor de ir a visitarla? Sí, claro que sí. ¿No puedes traerla? Padre, mi madre está postrada, ya no puede caminar. Con todo gusto yo voy. Así. No inventen. No sean tan hipócritas. No sean mentirosos. Porque eso se ve malo. No se ve mal eso. Tan sencillo que hablar con la verdad. Y decir, mi padre no puede venir, padre, porque le hacemos diálisis, ya no se puede mover. ¿Podría hacernos el favor de ir a la hora que usted guste, padre? Con todo gusto, yo cuando me hablan con la verdad, con todo gusto voy. Y lo hago bien, sin miedo. Pero siempre hago 2 preguntas. ¿Tu papá quiere que vaya? Pues más o menos, no. Primero convéncelo y luego me vienes a decir. Porque si tú no lo convences, ¿yo qué voy a andar ahí recibiendo regaños y humillaciones? Y número 2, ¿no lo puedes traer? Padre, mi papá no puede ya caminar, ya no tiene fuerzas. Yo voy. Y hay gente muy buena que me dice, yo lo traigo, padre, a mi papá. Nomás dígame la hora. Yo tengo carro, yo lo puedo traer. Y él quiere venir. Muy bien, ¿qué te parece a las 4 de la tarde? De acuerdo. Y hay gente que lo hace. Y lo hace con buen corazón por su padre o por su madre. Entonces, ¿por qué no? Hay una señora allá en una ciudad de La Mancha donde no quiero acordarme ni hace falta. Ya todos los padres de la ciudad la vetaron porque la familia iban a una parroquia cada 8 días a una y luego a otra y a otra y a otra y los padres dijeron, oye, ¿tú ya fuiste con Chana? Sí, ¿y tú? También, ¿y tú? También, ¿y tú? También. Uy, pues esa señora cada 8 días quiere un padre. ¿Qué tendrá o qué? No tiene nada, esa señora está bien, nomás está deprimida.
No, pues hay que animarla a que venga. Entonces ya los padres les dijeron a la familia, no, ya fuimos muchas veces, ahora que venga ella, ella no está mala. Luego hay gente media mentirosona, ¿verdad que sí? Sí, hay gente media mentirosona. Entonces hay que comprender que los sacerdotes estamos para todo un pueblo, no solo para una persona. Recuerden, hermanos, no rechacen la posibilidad de arreglar sus cosas. Y ahorita que están vivos, que caminan, que brincan, que van y vienen, no hagamos pecado. Y si tenemos la posibilidad de confesarnos una, dos veces al año, hay que hacerlo y hacerlo bien para ir sacando esa basura y no dejarla hasta el final de la vida. Y ya me pasé del tiempo, discúlpenme, pero es muy bueno el evangelio este. Aguas, porque quien rechace a Dios en el suplicio de la muerte, Dios no lo perdonará. Así dice. El pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Quien rechazó a Dios y rechazó su misericordia, Dios también lo rechazará. Y lo dice la palabra de Dios. Para toda esa gente que cree que Dios le va a perdonar todo, no, esto no. La posibilidad de que tú no creas en Dios, tú no lo aceptes y tú te niegues a su misericordia, no se te va a perdonar. Vamos a continuar con la misa. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor, creador de todo cuanto existe, la asista con amor y motive por el Espíritu Santo y pueda seguir proclamando el Evangelio por todo el mundo. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan la tierra y tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y velen siempre por mantener la paz. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que hoy nos hemos reunido en la presencia de Dios, para que el Señor nos conceda convertir nuestro corazón y creamos fielmente en su Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que sufren a causa de la violencia y la persecución, para que el Señor los asista en todo momento y les permita poner toda su confianza solo en Él. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas enfermas en su casa, los que están postrados en una cama, en una silla, los que usan una muleta, un bastón, los que tienen una prótesis y se sienten tristes, se sienten solos, se sienten abandonados, que encuentren en sus familiares la compañía de Dios. También con esta misa los acompañamos a ellos en su soledad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con... Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este pequeño pan.
Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a las lectoras, a los del coro que le echan ganas, a los monaguillos, a los que están atrás de cámaras y sobre todo a usted, señora o señor, que todos los días nos ve, aunque los regaño, pero aquí están todos los días. Muchas gracias. Una que otra ya se fue, pero pues ni nos acordamos. Muchísimas gracias a usted, señor, que está atrás de cámaras, bueno, enfrente de la tele viendo esta misa y que la ve todos los días. Y muchas, muchas gracias a quienes las ven por YouTube. Cuando ustedes ven la misa por YouTube, hacen que este canal crezca, crezca y crezca. Y también, pues por YouTube me llegan donativos y me llegan también apoyos para yo poder seguir haciendo esta obra. Así que cuando ustedes ven la misa por YouTube, para mí es más ayuda en todos los sentidos. Gracias por darle me gusta, gracias por entender que a veces me enojo y que a veces me alargo, discúlpenme. Hay evangelios que hagan de cuenta que me avientan pólvora, ¿verdad? Los leo y digo, ay, ahorita, agárrense, me estoy acordando de dos tercas por ahí que andaban. Entonces, muchas gracias por su comprensión. Y discúlpenme si a veces les digo mulones. ¿Qué más les digo de malas palabras? Cabezonas, atarantadas, viejos baquetones. Pero esas no son malas palabras. Yo no sé por qué se asustan algunas admiradas. Hay unas muy admiradas que dicen, ay, ¿cómo un sacerdote se ve despreciar así? Ay, mi chula. Nomás póngase a ver sus hijos, mija. Escúchenlos un día platicar. Y para que se asuste de veras. Allí no se asusta la mamá. Allí dice, ay, mi hijo, pobrecito de mi hijo. Y al pobre padre, porque dice atarantada, ya. Qué bárbaras, qué bárbaras. Tranquilice sus nervios, respire profundo, pídele a Dios por este loco que le da la misa, y si no le sirve, cámbiele, apáguele y sea feliz. Y si le sirve, quédese y préndale más. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. A ustedes. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado. Vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí.
algunos de estos sitios, bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editora, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GisGalletSADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar, y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp. Y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga.